Las protestas en demanda del asfaltado de las calles que comprenden la urbanización Los Maestros estallaron a tempranas horas de este martes. La manifestación, que consistiría en la siembra de matas de plátanos en las deterioradas calles, cambió de rumbo a raíz de que agentes policiales arrestaron dos personas y confiscaron las matas, según explicó José Minaya, presidente de la Junta de Vecinos en la zona. De manera muy concreta, nosotros nos hemos sentido espantados al tener conocimiento de que hace 12 años que no conocíamos un estado de represión tan arduo como se presentó en la mañana de hoy. Es decir, a las 6 de la mañana, la policía vino aquí y se llevó detenido algunas de las personas que estaban haciendo el esfuerzo del sembradío de los plátanos como una protesta simbólica para llamar a la atención. Sin embargo, esta actitud ha creado una incertidumbre en la comunidad. El general metió la pata, para decirlo a nivel de pueblo y como lo podía expresar el pueblo, la violación al derecho que tiene esta comunidad a reclamar sus obras. El derecho que nosotros nos concierne para hacer actividades pacíficas, lucha pacífica como establece la Constitución de la República. Nosotros entendemos que el general no es otra cosa sino un mandón y que es mandado también por la gobernadora provincial, que en su efecto ha venido haciendo esfuerzo para evitar que nosotros nos arreglen las calles. NTN, Idalmis Arias.